Bien, ya bien que hay una fuerte polémica sobre CONACYT, sobre los científicos, sobre el presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces yo me puse a pensar, a ver, ¿dónde se ve que un país está avanzando en ciencia y tecnología? Hay muchos aspectos, pero uno que pensé, ya sé, las patentes que un país registra. Así de fácil. Porque, ¿qué es una patente? Aquí lo tengo de acuerdo a lo que define la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por tercero y, en ese caso, de qué forma. Y la invención, de acuerdo a la misma organización, es un nuevo producto o proceso que resuelve un problema técnico. No es lo mismo que un descubrimiento que consiste en algo que ya existía, pero que no se había descubierto. Entonces, yo creo que los países que científica y tecnológicamente están más avanzados, obviamente son países que están registrando patentes constantemente. Entonces, me fui yo a los mismos datos de la Organización de la Propiedad Intelectual de Naciones Unidas y vi qué tanto se habían registrado patentes en 2019. Hay dos cosas. Una es una solicitud de patente y otra cosa es ya lo que es un patente que se acepta su registro. Entonces yo me encontré que en 2019, en las solicitudes de patente se refiere, México ocupó el lugar número 32. Que los 10 primeros países, no nos debe sorprender, fueron en este orden: China, Estados Unidos, Japón, Corea, Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Países Bajos e India. Entonces dije, a ver, ¿y cuántos de estos patentes locales, cuántas de las patentes que se solicitaron eran de productos, de invenciones locales de cada país? Entonces vi que México está en el lugar número 31. Y que otra vez los 10 primeros son China, Estados Unidos, Japón, Corea, Alemania, Francia, Rusia, India, Reino Unido e Italia. También vi que en 2019 se solicitaron 3.224.200 patentes en todo el mundo. De estas, casi la mitad, 1.400.600 solamente de China. Otros 620.000 de Estados Unidos. Que el 88, bueno, el 89 de las patentes solicitadas en China eran de invenciones chinas. Y que solo el 12%, el 11% era de invenciones extranjeras. En Estados Unidos, y aquí vemos cómo ha caído Estados Unidos en lo que fue la gran potencia inventora, 46% de las patentes solicitadas fueron para invenciones estadounidenses y el 56% para patentes de otros países, invenciones de otros países. Vámonos a México. En 2019 se solicitaron 15.941 patentes, el 0.5 del total mundial, 0.5%. 92% fueron de invenciones extranjeras. Se otorgaron 8.702 patentes en México, 95% de procedencia extranjera, lo que muestra indiscutiblemente que nuestro país depende, pues casi al 99%, 95% de otros países. Entonces me pregunto, después de casi 51 años de existencia, ¿de qué tiene que presumir el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología? ¿En qué se ha ido todo el dinero? ¿Qué grandes invenciones han surgido de todos estos investigadores que hoy tanto está todo mundo defendiendo? Porque los números demuestran que estamos en la calle, en la vil calle, y que no se ha avanzado. No hay ciencia y tecnología en México. Dejemos de engañarnos. Los números nos lo dicen. Claro, alguien saldrá, seguramente Hugo dirá, no, es que ha habido muchas cosas interesantes.
Pero yo siempre que tengo esta discusión, a la gente le digo, dame tres cosas que hayan inventado en México que hayan beneficiado a todos nosotros, y generalmente, pues todo el mundo se queda muy calladito. Sí, Hugo. Eduardo, yo creo que la ciencia y la tecnología en realidad son patrimonios globales. El hecho de que en México, posiblemente, pues como en muchos países también de tercer mundo, economías emergentes, no haya mucho desarrollo tecnológico y sobre todo en la ciencia, los jóvenes de aquí se van a Estados Unidos, se van a Europa y demás. Esto no quiere decir que no se deba de invertir, y tú estás dando la razón cuando no hay ciencia y tecnología, porque tampoco se invierte gran cosa. Y pero lo que se invierte, que, pero se debe pues posiblemente... Bien. Se debe invertir bien, ¿estás de acuerdo? ¿Perdón? Se debe invertir bien. Claro, se debe de invertir muy bien y se debe de monitorear muy bien. Sin embargo, yo creo que visto desde una forma global, en México, tanto en México como en la India han surgido, y de la India no estoy hablando como una potencia tecnológica o algo científica de lo que es hoy. Si han surgido grandes científicos, pues simple y sencillamente por esta inversión en educación. Y esto no quiere decir, y se han ido a Estados Unidos, pero pues esto es patrimonio de la humanidad, Eduardo. Pero otra vez estás generalizando, no es patrimonio de la humanidad, si no, no existirían las patentes. Hugo, no existirían las patentes. Entonces tú mañana vete a China, fusílate un producto y prodúcelo. Cuando te vengan a reclamar, diles, perdón, es patrimonio de la humanidad. No, pero es que la ciencia sí es. La ciencia es un beneficio universal, Eduardo, aun cuando no haya patentes en un país. Pero le estás dando la vuelta al asunto. No. Cuando tú dices, se van los científicos mexicanos, ¿cuántos científicos produce el sistema educativo mexicano per cápita? Y compáralo con otros países. Casi nadie estudia ingeniería, mi querido Hugo. Pero a lo mejor con uno basta. Álvaro, yo tengo que interferir aquí. Tomemos otro ranking, un poco dándote la razón, Eduardo. Si nosotros tomamos el ranking de innovación mundial de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es justamente lo que estás hablando, patentes, Suiza está en el primer lugar mundial, ¿no? Ahorita rápidamente lo googleé, no lo tenía fresco, lo publicaron hace unos meses, y México aparece en el lugar 55, Hugo. O sea, la realidad es que México, de haber sido un gran productor de propiedad intelectual, no lo es hoy en día, especialmente a nivel global. Ahora, claro, si lo comparas con América Latina, el número uno es Chile y el segundo es México, pero ¿contra qué nos estamos comparando, por Dios? A mí me parece realmente lamentable que un país con la capacidad, y cuántos de nosotros no hemos escuchado la frase, es que los mexicanos somos súper creativos. No tengamos innovación tecnológica, no tengamos ciencia y tecnología, porque, ojo, y es un problema también regional, porque también, como correctamente apunta Eduardo, pues Estados Unidos se ha quedado sumamente detrás para el país que era, junto con el Reino Unido, claro, están en el lugar 3 y 4 de este mismo ranking. Es increíble lo que está pasando a nivel regional en términos de ciencia y tecnología. Liliana Alvarado, brevemente. Rápidamente, a mí me parece que, o sea, estos datos que tú tienes, si tomáramos datos más viejos de otras administraciones, sería prácticamente igual de mediocre, Eduardo. Creo que nunca hemos tenido resultados realmente que resaltan. Pero otro tema, y sobre todo porque ya no tenemos tiempo, es la persecución a los científicos en este momento, ¿no? Me parece que son dos cosas que no van ligadas, ¿no? Es otro tema y no, ni los podemos defender ni acusar, porque no sabemos si en serio se gastaron la lana en lo que tenían que gastársela, porque en este país de corrupción por todos lados, ¿quién dice que en Conacyt no la había? Brevemente, Ramsés. Bueno, yo creo que nos hemos convertido en flojos, porque en el sentido toda la tecnología la importamos y no hacemos invenciones de acuerdo a las necesidades del mercado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.